agregamos más pan rallado. Se lo echamos todo. Y eso mismo le puede suceder a usted y usted le agrega un poquito más de pan rallado. Otra cosa que le sugiero para esta albóndiga, quieren hacerla más liviana todavía. Chito, pero no se lo digan a todo el mundo. En vez de agregarle este pan rallado que yo le eché ahorita, agréguenle afrecho número uno de trigo, que es, no debe ser molido. ¿Qué sucederá cuando ustedes le echan a esas albóndigas un poco de afrecho? Simple y llanamente que las albóndigas se van a poner mucho más digestas, más fácil de digerirlas, que al fin y al cabo no tienen nada que vaya contra la buena digestión. Al regreso de los comerciales que siguen a continuación, yo comenzaré a hacer unas cuantas albondiguitas. Repito, porque el tiempo de la televisión es corto, entonces voy a hacerla y después le muestro cómo algunos secretos para poder hacer bien, moldear las albóndigas bien pequeñitas. Mientras más pequeñitas, más ricas. Ya regresamos. Usted está viendo La Alegre Cocina de Dino. Este es